No mames. Me debes varias, güey. El día de hoy les tenemos un video bien interesante porque vamos a hacer un 24 horas. Así es, amigos, un 24 horas en una plaza comercial, como ya lo viste en el título. Lo más que ahorita, pues vamos llegando, nos encontramos en el estacionamiento de aquí de la plaza. Ahorita vamos a entrar y pues a checar los puntos donde nos podemos esconder, donde podemos pasar la noche, porque creo yo, si no me equivoco, que ya quedando sola la plaza sin gente, se cierran los locales. Pero lo que no estamos seguros y el pendiente que tenemos, que pues aparte de las cámaras que tenga la plaza, los guardias. Ese va a ser el detalle, o no tengamos dónde quedarnos en sí, no conocemos bien cómo va a estar el rollo aquí en esta plaza, entonces pues vamos a ver qué, cómo nos va, dónde nos vamos a esconder, qué vamos a hacer, qué vamos a cenar, porque yo traigo un montón de hambre. No, ahorita si entramos ahorita y lo que miremos abierto, si miramos abierto, no sé, compramos Sabritas, chucherías, sí, güey. Sí. El objetivo aquí es cumplir las 24 horas aquí en la plaza. Esperemos si se cumpla. Si no se cumple, pues el mayor tiempo que se pueda. Ahorita vamos llegando y son las 8:43. Llegamos un poquillo tarde para hacer este 24 horas. ¿Por qué? Porque pues por la cuestión de que para no estar todo el día, para que la gente no diga, bueno, más que nada los guardias, pues que digan, hey, mira, ahí están los morros de la tarde, y para no levantar tanta sospecha, entonces llegamos ahorita a ver qué hacemos y acompáñenos en este video. ¡Vámonos! Amigo, pues ya estamos aquí dentro de la plaza, ahorita vamos a ver qué compramos. Venimos aquí a comprar chucherías. Yo, pues de pérdida, a mí se me antojan unas ahorita por mientras, ¿y a ti, güey? Sí, güey, pues es que para comprar cena bien ahorita, ya está cerrado. Y si no está cerrado, por lo que queda, la neta, no. Por los nervios, pues también a lo mejor no te da mucha hambre. Entonces, chucherías para aguantar nomás. A mí se me antojaba un sushi, güey, pero pues ya ahorita me estaba fijando que ya estaba cerrado. Entonces, la fina quiere sushi. Ay, bueno, me voy a comprar unos frijoles puercos ahorita. Unas charolas de frijoles y tres teleras. Sí, pues como ya cenaste tú, güey. Que el señor andaba en una fiesta ahorita, por eso también grabamos tarde. Pues me previne, porque yo sabía que los 24 horas, pues no son fáciles. Y la neta, pues nosotros no hemos hecho mucho 24 horas. ¿Qué 24 horas tenemos en el canal? Nomás de 24 horas esposados, es el único. 24 horas esposados, y pues ese, pues, ya había chance de comer y todo eso. Pero el de ahorita. ¿Qué, güey, si nos compramos un cereal? ¿O no? Se parece a mi va. ¿A qué? En la trompa. Trompa de elefante. Bueno, yo por mientras voy a agarrarme unos chips. Bueno, estos no porque ya están abiertos. Estos sí, unos chips. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó, Julio? ¡Eh! ¡Era mi Julio! ¡Qué on! ¡Quítate, Julio! ¡Allá atrás! Amigo, ya tengo como 5 minutos que se me perdió el Christian y no lo hallo. Y lo ando buscando por aquí, a ver qué chulo. Ah, ya lo miré, espérame. ¿Qué pedo, güey? Ay, cabrón. ¿Qué estás haciendo, güey? Estás todo escondido, güey. Güey, son las 9:30, no mames, güey. ¿Neta? Sí, bien temprano, hay un chingo de gente. ¿Todavía no me escondo entonces? No, espérate, güey. No, yo estoy escondido ya. Me asustaste, güey. Oh, sí, güey, pero no manches. Estamos haciendo un... Amigos, allá está el guardia de seguridad ahorita. Al parecer sí hay guardias, güey. Nomás checa por dónde agarra, si se va o se mete un local o algo. Pues ahí está, güey, nomás está parado. Pues hay que checar entonces, güey. Hay que estar bien trucha por si se va a quedar. Ey, está volteando, güey, pero no, ni en cuenta. Allá va. Nomás hay que estar trucha si se queda, güey.
o ya que se va, ya que cierran, se queda la plaza sola. Sí, amor. Ese es el miedo que tengo, mamá. Pues hay que checar a ver qué vamos a hacer. ¿Y nomás ese anda o qué? Pues yo nomás he visto a él, güey. A ver qué pasa. ¡Uy, no se metan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Es como un local reparado, güey. Espérate. Deja ponerlo. Uy. Espérate. Es un local, güey. No se mira nada, güey. No se mira. Como que están reparando. Pero aquí yo creo que puede aquí ser un. No podemos esconder, güey. Sí, ya sé. Mira. No lo consigo. Vamos, vamos a hacer la merda. Apaga el flash, apaga el flash. Bueno, ya, ya, sí, sí. ¿Qué? Nos conseguimos unos cartones nomás. Y aquí pasamos la noche, güey. Güey, porque la neta, ir a guachándose aquí. Está bien sucio, güey. Es que como que está en construcción, güey. Sí, ya sé. Si se cumple, el regaleno de perdida, unos 3,000 likes de perdida. Sí, sí, que valga la pena, que valga sí. La pena, porque... Porque pues andamos arriesgando aquí todos nosotros. Y sí, la verdad. Ey, tenemos función a las 10:15 en el cine. Ey, vamos a entrar al cine para hacer tiempo y ya al ratito venimos y hacemos el tendido aquí. Vamos a salirnos porque la gente sí nos miró la que sí, sí. Bueno, vámonos. Güey, ¿qué? Vamos a comprar, güey. Está bien caro todo. No sé, güey. Mira, el carbonacho, 189. Como pareja, pero yo y tú no somos pareja, güey. La chingada está bien caro, güey. A ver acá. Mira. Ay, qué feo está. Un coche, compramos un coche, güey. ¿Un coche? Ah, eso no lo venden, eso es la película. Pero 340 mil. O mejor ahorita vemos qué compramos. ¿Qué vas a comprar? Yo traigo 50 bolas. Yo traigo 20. No, bueno, mames, güey. Ahí está ya. No mames, güey. ¿Un combo 80 no tiene? No te va a alcanzar, pa. ¿Un combo 81 no tiene? Combo 80 no vende, combo 80. Está el combo pareja que está en 174. ¿Qué es lo que incluye? Son dos refrescos, dos palomitas. Quítale un refresco, ¿cuánto sale? Amigo, estamos aquí en el cine ahorita. Vamos a estar matando tiempo aquí un ratito. Vamos a ver, siempre no vamos a ver Chucky, vamos a ver El Rey León. Nosotros le platicamos qué tal. Tú come palomitas, ¿no? Duraba. Perro, es neta, güey. Estoy bien, Mota. La película de Dora la Exploradora. Amigos, pues se acaba de acabar la película. Se está durmiendo la bestia. Emocionante, ¿verdad? No, hombre, güey. Se lo juro que nunca había visto una película tan aburrida como esta. Creo yo que la gente que estaba en la sala esa era la única que quedaba aquí en la plaza. Ahorita vamos a salir y entre toda la bola de gente nos vamos a desviar a ver dónde nos escondemos de, como dijimos ahorita, en el destino. Y que por eso no voy a ir a meternos donde este. Pues como se pueden dar cuenta, amigo, ya está todo solo. Ya está todo cerrado. Los juegos. ¡Ay, ya están los guardias! Camina normal, guarda de cámara. Ahorita vamos a seguir grabando, amigos. Es que los guardias están allá, güey, están así como que... Prácticamente están esperando a que salga toda la gente. Pues. Para venir a cerrar ya, pues, la plaza. Entonces, pues, ahorita...
Nos vamos a esconder aquí, aquí exactamente, en el local que le dijimos y pues a ver qué hacemos. Es que no nos podemos meter porque la gente te pasa y pasa. No se mira, no se mira ni un guardia. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Métete, 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 métete. Yo como... Pues ya no se mira ni un alma. Chetito ya se escondió. Ya no se mira a nadie, ya no se mira a nadie. Vamos a escondernos. Corre, 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 corre. A la bestia. Ey, no más que... Pon un flash, güey. Amigos, ahorita vamos a seguir grabando. Vamos a esperar a que cierren bien el lugar para poder continuar con este video. Flash. Ahí vienen. Ya está. No viene, güey. Como que vaya a cerrar otra puerta, quién sabe. Y el otro, habla más recio, güey. Y el otro anda. No sé, güey. Ya viene. No mames. Cállate, güey. Vamos a tratar de quedarnos las 24 horas, amigos. Hay que ir buscando aquí, güey. Hay que limpiar, güey. Es que no hay mucho, güey. Alusa. No haga ruido, güey. Está bien pesado. Pues dale despacito. Ahí se oyen los guardias, güey. Aquí nos vamos a acostar a dormir un rato. A ver, güey, lo sabía. Pues por lo menos no me cochina tanto. Está bien cochino, pero ni modo que dormamos parados, güey. Pues sí. Bueno, pues. Amigos, este video tiene que llegar de perdida. Ahorita le pedimos 3,000 likes. Hace rato cuando comenzamos el video, ocupamos mínimo 5,000. Sí, se merece. Se merece 5,000, amigos. Así que sigan viendo este video. Amigos, sinceramente no podemos dormir. Está muy incómodo esto. Y yo, la neta, me ando zurrando, güey. No mames. Neta, güey. No, ¿qué mames, razón? ¿Cómo te vas a andar zurrando? 2:27, güey. ¿Qué? Son las 2:27. Vamos al baño, tío. No mames, ¿cómo vamos a ir al baño, cabrón? Pues hay que buscar la manera, güey. ¿Estás seguro que no te puedes aguantar las ganas, güey? No, güey, yo la neta es que comimos palomitas. Es que en el cine, la neta, nos atascamos de todo por ya palomitas. Sí. Y... Mira, asómate tú primero porque yo estoy grabando, güey. ¿Qué? Me asustó el pinche genio que está en la caja. Hijo de tu... Entrate. No se mira nada. Asómate. Vente, güey. ¿Qué? Espérate, güey. No mames. ¿Qué están haciendo, güey? No sé, como que están platicando.
A la cuenta de tres. ¿Y qué vamos a hacer? No brincamos, güey. Hasta el baño. Arre, arre. A la este. El otro, güey, no lo mira. Cállate, gente. Este. ¿Quién viene? No mames, no mames, no mames, una niña. No mames, una niña.
es una niña, güey. Una niña, ¿qué vamos a hacer? Y los... Disculpa, cállate, no, ojalá. No mames. Amigos, aquí seguimos, la verdad, no sé qué vaya a pasar con el Yossi, vengo bien asustado, tengo como 15 calles corriendo, me voy a tener que ir caminando hasta la casa, se me apagó el teléfono, vengo en shock, no se imaginan cómo vengo, la verdad, no sé qué hacía una niña en la plaza, güey, o sea, no mames, una niña, se supone que estaban los dos guardias y nosotros nada más, aparte, yo sé que mucha gente me va a criticar, me va a tirar hate porque dejé al Yossi ahí, créanme, ya me debía varias. No quería dormir en barandía yo. Ahorita me voy a dormir a la casa. Mañana a ver qué pasa con él. A ver dónde lo miro. Mañana terminamos el video, amigos. Tengo que caminar mucho. Vámonos.